Y sí, señoras y señores, acá estamos. Finalmente arrancamos luego de un gusto. Unos sólidos 20 minutos de intro con la gente esperando. Estamos acá con Benito. ¿Cómo va, Benito? Tocó estirar un poco. Tocó estirar. Tocó madrugar para estar acá. Domingo acá 7 de la tarde, quizás el peor momento de la semana, pero acá estamos. Hoy no hay fecha encima. Por eso, yo no sé por qué dijiste quizás. Parece que no hay muchas dudas, pero bueno. Cuando hay fecha, ¿te sentás todo el domingo a ver todos los partidos? Y la verdad, soy más de la mañana, turno mañana, un poquito de Premier, un poquito de Europa, y después el producto, lo que se puede. ¿El producto lo relegás un poco? Y la verdad que el que mucho abarca, poco aprieta, entonces no. ¿Pero te levantás todo a la mañana? Me gusta o seguir, si streameo hasta la... ¿Qué es eso, tío? Si streameas el sábado hasta tarde... Y a veces... Me toca el aguante, toca seguir y después toca dormir un poquito a la tarde, si se puede. La vida, ¿no? Acá estamos. Estamos. ¿Se puede decir dónde estamos? Sí, ¿no? En Burger King. Me hacen así, sí, sí. Estamos en Burger King, vamos a presentar la Ultimate Cup, pero también vamos a charlar un poquito. ¿Por qué la gente dice live? Vos tenés mucho código con tu gente. Cuando no sé bien qué decir... Digo, bueno, es así, la vida, life, y empiezan los sinónimos, ¿no? De la vida. Ah. O la vida en otros idiomas, el término la vida. La vida. C'est la vie. Claro, francés. Mirá, Benito. Estás europeo, Benito. Hoy me dijiste que fuiste a Londres. Eso así. El que pude, pude. Nah. Nah, un chiste. Me bajo. Vamos a jugar al FIFA seguramente. Vamos a contarle a la gente de qué va la Ultimate Cup también. De a poquito se van sumando todos. Benito se está recontra recagando de frío. No, para nada. Así que, nada, cuando salí de mi casa no pensé que iba a meritar un busito, pero quizás marré, quizás. Hay que en un rato apaguen el aire. No pasa nada. Ya estamos. Me estaba diciendo, FIFA vos no jugás. Y lo dejé, yo antes jugaba mucho, era una especie de palito, pero cuando River fue a Porto Alegre, estábamos ahí en el entretiempo, yo le dije a mi hermano, si lo damos vuelta, toca dejar el FIFA. Obviamente puedo jugar algún partido, pero no juego nunca online, no juego nunca solo ni nada. ¿Ese es el día del penal? El famoso penal. De Martín Martínez. Han pasado... Más de 4 años que no juego, así que si no me ganas es un papelón, pero bueno. ¿Por qué me dicen, preguntarle si hay tiempo? Por una frase de los amigos Pons, pero me da mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque trato de imitarlo, pero me da un poco de vergüenza hacerlo acá. Porque el bambino dice, hay tiempo, y se contesta él solo. ¿Y qué dice? Siempre hay tiempo, pero antes de decir siempre hay tiempo, emite un grito un poco raro. No lo conozco, boludo, de la concha de la lora. ¿Hay tiempo? exactamente, estamos ahí donde dice perro brasilero. Benito está recién levantado. Ahora en un rato va a venir Sarita, van a competir por ver quién sabe más de River. Vi las preguntas y las preguntas son... yo creo que la van a saber los dos. Hay que ver cómo diagramamos la idea de quién contesta y demás, si es una y una, después lo vamos viendo. Y este Rocco, dice Rodri Moro, en un ratito vamos a contarles de qué va esta Ultimate Cup. Se le puede adelantar a la gente que tiene que ver con la final de la Champions League. Tiene que ver con la final de la Champions League. Así que acá estamos con Benito, que seguramente estás totalmente entusiasmado con el partido de la selección con Curazao. Y como todos, ¿no? Como todo argentino. Muy nervioso por eso, más que nada. Pero bueno, veremos cómo sale. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video de presentación de la Ultimate Cup. Y ahora venimos y les contamos de qué va a ir todo ese evento y hacia dónde vamos.
Y ahí está lo que es la presentación de la Ultimate Cup. ¿Qué es la Ultimate Cup, Benito? Te estarás preguntando fuertemente. Por supuesto, por supuesto. Toca explicar. Y la Ultimate Cup se va a hacer de manera online. Son 18 participantes que se va a hacer en dos... ¿Van a quedar 18? ¿Cómo es? 8. Van a quedar 8. Hay dos instancias clasificatorias que son online que se pueden anotar en los siguientes lugares. Las redes de Ultimate Cup son @UltimateCup en Twitter e Instagram, y ultimatecup.gg es para inscribirse al torneo. De esas instancias clasificatorias van a quedar 8. Y los finalistas, después de esos 8, van a viajar a Estambul. A ver, los finalistas, los últimos, los finalistas van a viajar a Estambul a ver la final de la Champions League y jugar la final allá. Y el ganador va a pasar a ser jugador de FIFA profesional y va a ser parte del equipo Oxen. Mirá. Mirá qué bien lo dije, soy una cosa espectacular. ¿Alguna vez barajaste la idea de jugar profesionalmente algún juego? Y no me dio. Pero jugaba mucho FIFA. Sí, ¿Puedes decir que Palito podría ser jugador profesional de algún juego? No, porque no tiene la constancia. Palito un día juega, otro día descansa. ¿Puedes decir que es imposible que Palito sea tenista profesional? ¿Palito? O sea, la palabra palito no va con profesional, me parece. Un saludo a Palito. Debe andar por ahí. Recuerden, se pueden anotar ahí en ultimatecup.gg y las redes son ultimatecup en Twitter e Instagram. Se anotan, participan y si son finalistas nos vemos allá, porque vamos a estar allá en Estambul. Muy bien. ¿Quiénes van a ser los finalistas de la Champions League? Para mí, el City y del otro lado, el Milan. ¿Y vos vaticinás que puede ser finalmente la Champions League del City? Sí, yo creo que este es el año. Pero bueno, le tocó un sorteo complicado. Así ¿con que quién veremos. Tiene ahora? Ahora juega con el Bayern, que cambió de técnico. Y después si gana, Chelsea o Real Madrid. ¿Viste el video de hoy que andaba dando vueltas de Davis? Sí, que dijo que... Es un... no sé si entiendo bien lo que me está diciendo, pero un stream que hizo él. Un stream, pero que se puso a llorar. Sí, se quebró. Tocó quebrarse. Sí, no me acuerdo de qué estaba hablando, pero dijo que la vida del futbolista es buena, pero que cuando termina de jugar él está muy solo porque no vive con la novia ni con la familia y que no tiene muchos amigos. ¿En stream? Él es streamer y bueno, Alfons, lo habrán agarrado un poco. Por favor, Alfons, lo habrá hecho para que le donen sub, quizás. Ponete a reaccionar a la Bizarrap Session, Alfons. No sabía con qué estirar, quizás, Alfons. Dijo la vida. Tocó. Dijo momentos, decisiones. Ahora va a venir Sara y vamos a jugar. Oxen, me olvidé de decir, es un equipo de eSport fundado en 2022. Compite Valorant, Free Fire y PUBG Mobile. ¿Estoy bien dicho PUBG, no? ¿O es PUBG? No. Es PUBG, supongo que yo. Sí. Sí. Ahora vamos a jugar al FIFA. Muy bien. Después de mucho tiempo volvés al competitivo. Y toca volver. Vas a ganar tranquilísimo. Yo creo que vos me vas a ganar. Sí quiero aclarar algo, porque hay gente diciendo stream grabado. No, muchachos. ¿Te lo dicen a vos también eso? Sí, lo dicen mucho. No. Digamos la fecha para que nos crean, ¿no? Mira, son las... Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, son las 19:32 y el fondo de pantalla de Benito es un joven Marcelo Gallardo entrando por... Sí. Pensé que ibas a inventar algo y me ibas no, a quemar. No, te iba a comprometer. un joven Marcelo Gallardo. Por ¿qué opinás del momento de Michelis? Y está arrancando de a poquito, pero bien, arrancó bien. Los últimos partidos me gustan. Vos hace poco se te hizo viral un clip donde decís... Están todos diciendo, ay, ya me sacié con el Mundial, los quiero ver cuando Boca pierda un partido. Claro, lo más lindo que hay. Aparte se dio exactamente eso. Y iba a pasar eventualmente, no es que descubrí algo, en algún día iban a perder, pero sí, yo siempre digo que la derrota ajena va de la mano con la felicidad de una victoria. Es que del equipo del que se está más atento, sacando el equipo del que sos hincha, es tu rival, ¿o no? Total, sin dudas. Y aparte es un momento para Boquita, es un buen momento para Boquita, para ser el rival de Boquita, para verlo de la vereda enfrente. No sé, qué sé yo, les tuvimos que dar el último campeonato, se lo dimos, pero son momentos. Pero de Michelis,
voy a hacer una pregunta full ESPN. De Michelis. De sí. Michelis. Uy, muy bueno, de Michelis. Es como Mascherano. A, Mascher, claro, a Machi le digo Mascherano. De Michelis. De Michelis. ¿Puede superar a, en funcionamiento al River de Marcelo Gallardo? Y a ver, le estamos poniendo la vara un poco alta. Pero tiene buenos toqueteos. El tema es, ¿qué River? Si miramos el River del año pasado, y sí, va a poder. Ahora agarrás el River, campeón de América, y está un poco más complicado. Pero vos decías que era, había cierto ciclo cumplido. Y yo en su momento no lo quise ver, pero ahora viéndolo en perspectiva, sí. ¿Mirá? Sí, obvio, el último año fue... Es verdad, Carlos Bianchi. Carlos Bianchi, hay muchos, hay muchos. el técnico de Newell's, Ence. Hay muchos. Palavecino, ay Dios, genial. Bueno, ¿hacemos un fifita? Dale, dale. Le decimos a la gente que esto va a ser ida y vuelta, ¿no? Esto va a ser ida y vuelta. Vamos a presentar a quienes van a ser los casters y nos van a acompañar esta noche desde allá. Nosotros lo vamos a escuchar desde acá. Son Juanma y Mariano. ¿Cómo andan, muchachos? Luquitas, ¿cómo te va? ¿Todo sí. bien? ¿Cómo te va, Fernando? Es un buen momento. Naturalmente saludamos a toda la audiencia, ¿no? A través de todo el continente. Acá estamos ubicados en el vestuario local. Sí, decimos que también acá hace un frío Hola. Importante, ¿no? Complica hablar sin tiritar al punto ese. Y también quería agregar que hablaban de palito profesional. A palito me lo crucé en Food Champions. Quiero ¿A comentar. Palito me lo crucé en Me lo crucé en Food Champions sí. y le gané cómodo. Cómodo. ¿En serio? Me escribió un tweet. Tampoco es un mérito igual, ¿eh? No, no es un mérito. Por eso digo que profesional, palito, lamentablemente, le mandamos un saludo. Pero si le gané yo con 20 años más, difícil. No, es durísimo este dato. Sí, difícil sí. que pueda llegar a más, ¿no? Cuando se despierte palito. Sí, sí. Arranca tarde. Decí que hoy es domingo, no iba a la escuela, ¿sí no? Claro. No, mirá vos, qué duro esto. Ya mismo se lo va a llegar a palito. ¿Pero vos sos bueno? Dedico mucho tiempo, de más, diría yo. No sé si no, soy no, bueno o no, no, profesional no lo voy bueno, a hacer, no pero bueno, ya... No digamos que el reuma me está complicando los dedos ya a esta edad y que le haberle ganado a él habla muy mal de él, más que bien de mí. Claro. ¿Con quién jugaste vos? No, y es Ultimate Team, o sea, armamos el equipo que nosotros queremos y... ¿Boca River? No, no, era parejo, era... elegimos jugadores en el modo competitivo... Jugadores de todo el mundo y ahí armamos el equipo y bueno, jugamos en el modo competitivo y bueno, le gané claramente. Yo no sabía que era él, ¿eh? Él me escribió por Twitter y me dijo, me acabas de ganar en Food Champions. Para mí fue un partido más, tranquilo. Tengo una pregunta para ustedes, ¿dónde hace más frío? No me meto en polémica. ¿La cancha de River, en la cancha de Boca o acá donde estamos nosotros? Y la cancha de River está al lado del río. Está ahí nomás. Yo pensé que no se la jugaba. No, acá hoy en día hace frío, Benito. Hace mucho frío. Yo tengo otra pregunta. Escuché por ahí, espero que sea una información falsa que me llegó, me lo acercaron acá hace un ratito. Me dijeron que Benito juega con flechitas. Por favor, retírese en este mismo instante. Y seguramente los que arrancaron a jugar hace poco no conocen, pero se juega con flechas por toda favor. La vida. Yo a PlayStation 2 jugaba con flechitas también. Tocó pero mear, retírelo. Tocó mear. No. Contraatacar, digamos. Pero yo conozco a Davo y a vos nada más que jueguen con flechas. Davo bueno. también, es verdad. Sí, se quedaron en otro juego del pasado. Pero para PlayStation 2 se jugaba con flechitas, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí. Pero, digamos, jugar en la actualidad con flechitas te limita bastante. Pero bueno, esperemos ver un gran espectáculo entre ambos. ¿Con qué equipo juegan? Vamos a hacer Boca-River. Un River-Boca. Bueno. Un River-Boca... ¿Hay apuesta de por medio? Podrían, ¿no? Jugarse un poquito. Es que... Un combo, aunque sea. No lo quiero comprar. Hay un combo de Burger King en disputa. Voy a hacer algún tipo... Ah, está toqueteando todo, Benito, ya te digo. Lo metió más para adentro a Solari. No se iba a dejar afuera a Quintero, por favor. Es el típico que dijo que no sabe jugar, pero te arma todo el equipo, ¿no? Ya está tocando todo. Sí, olvídate. Sí. Y yo estoy haciendo Oscar Romero de delantero. Ahí está. Ahí están las formaciones, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, va a jugar... ¿Lo pones a Langoni? Va a jugar Gardelito Villa. No sé si pone a Barco, ¿eh? Decisiones. ¿No te gusta? No sé a quién sacar, por eso. Está difícil. Ramírez delantero está acá. ¿No se tocan las formaciones o sí? ¿O arrancamos sí, como estamos toqueteando. ¿Están viendo ustedes ahí? Sí, estamos viendo. Pero no sé si jugadores o formaciones también. Ah, en este caso. Claro, no. Todo. No, vamos así. Está muy bien. Sí, ya está. Voy a meter a... Langoni, ¿no? Ahí está. A la Langosta. Claro. Y la vieja Vázquez queda para segundo tiempo. La vieja. Bueno, ¿y de vuelta es esto? Y de vuelta. Bueno, hay una apuesta. Se arrugaron un poquito con la apuesta, sí. Juanma. Me parece que tendría que haber sido pero un poquito más fuerte la cosa. Hay un hincha arriba y dice que la cancha de Boca estaba vacía, pero ahí está llena. No, ahí está. ¿Está todo bien? Está picante usted hoy, ¿eh? Bueno, Boca-River. ¿Quién es candidato?
Y el River por la camiseta. No, muy fuerte. Bueno, voy a jugar a ganar, Benito. Ahí está, arranca Boca con la pelota, Juanma. Sí, arranca la historia. Con Boca tocando por ahora, jugando por la derecha. Ibarra ayer lo puso a Villa de 8, veremos hoy. Ataca Villa por la derecha, se mete al área, ataca Luquitas, pelota del punto penal. ¡Upa! Casi, casi Benedetto. Bueno, arrancó bien Meta, no sin saber jugar tanto. Luquitas, sin embargo, por la derecha, llegando hasta el fondo, algo muy Meta en este FIFA. ¿Qué es Meta? Meta es cuando algo que haces en el juego te beneficia para ganar. Por ejemplo, le decimos a los que se van a anotar, la formación Meta podría en la actualidad en FIFA es 5 en el fondo o 3. Claro. Con extremos. Nadie jugaría con River y Boca, está claro, en el competitivo. Claro, en el competitivo. Pero va River, atención por el primero. Uy, vení. Qué cerquita, qué cerquita. Che, voy a jugar. Con flechas y todo, primera chance de riesgo. Sí. Te lo gritaba, ¿eh? Mi forma, sí, claro. Mi forma de. No. Mi forma de jugar competitivo al FIFA es toquetear entre los propios. No atacar nunca. Ay, ay, ay. Miguel, no, Miguel. Bueno. Se está salvando Boquita. Sí. Borja Beltrán. Borjita. Pero acá y en la vida, en his real life. Y en las dos, igual Beltrán lo banco, para mí tienen que jugar juntos, pero acá no es muy bueno. Ah, tira tacos, es dominio, ¿eh? Tremendo, Y para el show. ¿Es un poco como la actualidad, Benito, el rendimiento hasta ahora, o no? Iríamos ganando en la vida real, no. Solamente en el minuto 10. Pero pará, el año pasado los dos clásicos los ganó Boca. Está bien, vos me dijiste actualidad. Estamos hablando de actualidad. Ah. Bueno, ataca arriba. ¿Centro atrás vale o es de Gonca? No, Vázquez no va a valer. Vale todo. ¿Y mientras meta la pelota dentro del arco? Ataca River, va Casco por la brecha. Pelota al medio, atención, Barco, media vuelta y le da. Barco al medio, tocó para Borja, le taco para Barco, le va a pegar. Ay, pégale, Barco. Ay, 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 ay. Tuvo dos chances, se engolosinó, sí. Como dirían los viejos relatores. Es Barco. Claro. Hasta que voy no a jugar de... Meta, muchachos. Dale. Juegue Meta. Meta y ponga, dale, Luca. Qué bien que la abrió Villa. Mira, tenés que llegar hasta el fondo, tirar el centro atrás y siempre hay uno. Centro al segundo paro. Advíncula. ¡Ay, era buena! Ay, corner. Sí. Bien, Elías. ¿Vale tirarle datos a uno de los dos? No. Y vos estás sentando beneficiando un mucho. Favoritismo, ¿no? Me parece. Está bien, para que sea parejo. ¿Vos tirás? ¿El corner se tira en el FIFA o se juega corto? Si sos bueno. Se no. Tira corto. No, no, Borja, no. Ataca a Boca. Se viene Villa, le pasa Advíncula. Villa es el medio. Aquí. Se encierra contra el corner. Ojo Villa. La verdad que no me imaginé. Es buena la chance. Centro y viene Beto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Imbécil! Esa pisadita de más. Sí. Modo Villa, ¿no? No, le contamos a Luquitas que, claro, obviamente que los tiros de esquina en la actualidad se hacen... Hay varias jugadas preparadas, Juanma. Se tira la pelota como hacia afuera del área, al medio círculo. Y después de ahí otro centro al segundo palo para el cabezazo. Usted que lo conoce, que lo vio en su programa, Nico Villalba, siempre la hace. Ataca River, va por el primero. Toca siempre cortar en la última. Sí. Está más parejo ahora. Pensé que River ya podría estar en ventaja. Mira cómo me mufó. Ahí está, no, está muy bien. Te veo muy bien, ¿eh? No, vamos a ver pelea. Falta el último pase. Es imposible que te hagan un gol perdiendo la pelota mal, Luquita. Imposible. Vamos a dejar la bandera bien alto de los treintañeros. Ahí está. Se viene Villa por el primero. ¡Centro del Pipa! ¡Centro del Pipa! ¡Centro del Pipa! ¡Pase atrás de Villa! ¡Sí! ¡Gol de Boca! 1-0. Y no te mufaron, ¿eh? ¡Sí, señor! Lo comentamos, ¿eh? El centro atrás muy fuerte en este FIFA. ¿Sí? Se lo dijimos a Luquita, perdón, lo estamos ayudando. No sé si es que, porque estamos en su directo, pero bueno, teníamos que ayudarlo al conductor. Está bien, centro no atrás. Nada. Sí. Y el 1-0. Muy parecido al gol de la primera fecha, con los tucumanos. ¿Benedetto? Creo que sí, ¿no? No, el gol no fue del Pipa, Creo que fue Paul Fernández, si no me equivoco, gente. Sí. El jugador con peor rendimiento que en la actualidad. Opa. No. Ligó Paul. Bueno, arrancó River para llevárselo por delante y... Sí. ¿No? A lo Boca. Alguna frase de Maradona se me viene a la cabeza. ¡Va por el empate Borja! ¡Media vuelta! ¡Ay! Qué flojito el rival. Yeah. Es chiquito, ¿no? En el arco. Creo que está un poco... Está Rossi. No. Ahí se prepara el contraataque. Y se viene Boca nomás. Y va con Advíncula. Mucho por la derecha, Luquita. Sí. Encontró ahí el espacio. Fabra está de vacaciones todavía. Toca Paul por el medio de Romero. Paul y la pelota. Abre para Advíncula. Centro. Segundo palo. Romírez. La bajó. No, problemas defensivos en River, Benito.
Sí. Para acomodarse por la derecha, por la izquierda. En este juego no hay lo de que vale doble. No existe más igual en el fútbol mundial, ¿no? No, claro, no. Me quedé en... En la Kings League. ¡No! ¡Pegó el palo, rebote! ¡De la Cruz! ¡No! ¡Pegale, hermano! Terrible, River llega, ¿no? Pero no. ¡Un ojete! ¿Te grita Quiricocho? Muy adelantada la línea de fondo de River, ¿no? No, es el partido con la U de Chile de ayer, Benito, ¿eh? Se viene Paul, atención. Centro atrás y Benevento. Paul la tiró al medio. Yo digo, Luquita, el balrol, ¿lo estás tirando a propósito o está saliendo un poco de suerte? No, no, lo sé, lo conozco, flaco. Ah, tengo 30 años, ¿no? 45. Bueno, bueno. Flaco, yo voy a jugar al FIFA, ¿no? Tendrás que tener la pelota. ¡Bien, Boca! Amarilla, viejo. Muy bien el ball roll, ¿eh? Para desestabilizar a la defensa. Sí. Está complicando con eso. El pick and roll, conoce Leuca. No, claro. Larga para pero además, delito, Boca ¿no? mandando los dos laterales, está... ¿Sabés por qué lo hago? Porque hace poco tuve que presentar un torneo de eSport y vi que lo hacían y lo empecé a copiar. Sí. Hice la versión imbécil de lo que hace la gente que sabe jugar. Es una skill muy usada desde el nacimiento de Ultimate Team, más o menos. Pero sobre todo en este FIFA, que todavía sigue dando muchos resultados, Juan. Sí, pero yo no creo que ellos estén cerca de conocer. No, no, estás hablando mal de los dos, por favor. No, pero está mostrando, te digo, Luquitas, cosas interesantes, me sorprende. Sí, claro. ¿Juega mejor este Boca que el que juega los fines de semana? Sí, pero va arriba por el empate. ¡Suárez le va a pegar! ¡Ay! ¿Por qué? Está con falta de definición. Sí, está nublado. Yo sé que hace tiempo que Benito no juega, pero se patea con el cuadrado, ¿eh? Ya van a ver, muchachos. Lo damos vuelta. Ay. Va Benedetto. Solo, ¿no? ¡Benedetto solo! Se... ¡Ah! Todo amorfón el Pipa, ¿eh? Era centro atrás, otra sí. vez. Bueno, se termina el primer tiempo. Se viene. No, no le ¿Vienes? Dejó. Todo por el buen partido. Lado. Estamos en un nivel parejo. La verdad que empezó muy bien Benito. Pensé que se venía el primero o el segundo antes del primero, pero después Boca por la derecha haciendo desastre, Juanma. Ahí saco la voz de los relatores, así no. Ahí está. Qué pena la de Borja. No, tuviste varias chances claras. Te faltó patear, como dijo Juanma. Te faltó probar al arco, por lo menos. Bueno, vamos. Tomo el consejo para el segundo tiempo. Ahí está, mirá. Ah, pero estaba muy bien parado. No. Aparte juega de visitante, hay que decirlo. Lo vi a Luquitas con un par de chances un poco desequilibrada. Defensa de River muy adelantada. Entonces el triangulazo está... ¿A quién te dejó? El triangulazo le está generando beneficios a Boca. Listo. Así llegó el primero. Y tuvo, hace un ratito, una muy clara. Decidió patear cuando era centro atrás. Claro. Bueno. Es ida y vuelta, ¿no? Es ida y vuelta, claro. ¿Vos sos pro Rondón o anti Rondón? No opino, mejor no opino porque... Che, pero hizo un gol el fin de semana contra Arabia Saudita. Opa. ¿En serio? Importante. Sí. Si vamos a datos, no opiniones, Rondón le hizo goles a Arabia Saudita y Julián Álvarez no, ponele. Claro. Es verdad, pero bueno. Es algo que podés decir a las 4 de la mañana. Ay. Dale, burro. Si tiraba el triangulazo, no. Estaba, ¿eh? Está ganando el Boca de Luquita. Sí, varias situaciones, ¿eh? Varias situaciones de riesgo. Va Ramírez buscando a la izquierda. Le pasa a Pipa. Abre la izquierda para Fabra. Toca atrás para Ramírez de vuelta. Se viene Boca. Mirá cómo mete gente en el área Boca, ¿eh? Cómo está Chichero, ¿eh? Opa. Fabra juega hacia el medio. Ay. Ramírez pase atrás. ¡Dale, burro! ¡Otra vez le quedó! Se viene con Locina Ramírez. ¡Pase al medio! La jugó de callado Luquitas y te digo que vino con un par de chiches, vino con un par de cositas, sorprendiendo. La madre. Se viene Villa de vuelta y otra vez a Boca. Problemas en el fondo de River. Oh. Oh. Cambios. Sí, se viene. Hay que enfriar el partido. Sí, bienvenido. Cómo mueve el cambio de Michaelis. Bueno. Hay que enfriar. Es el momento de los cambios. ¿Te esperabas este partido, Benito? Está siendo bastante complicado. Cuesta arriba. Por ahora siento que podría haber hecho un gol, pero hay que mejorar en la marca. Estamos qué mal. Difícil que Estamos defender mal. En este juego. Defender es imposible. Sí, está complicado. Por eso te decía que los pros juegan con 5 en el fondo o con 3 y los 2 carrileros. Porque lo tomo, está complicado. ¿Eh? ¿Se tiene? Ahí está, mirá. Momento Rubén Darío Insúa del stream. Ahí está. Simón de 4, los libros de Gallardo. No, Quintero de 5 lo mato. Falta Bomberger de 8 y ya está, ¿no? Bueno, ahí vamos. A ver si los cambios. Simón de 4, le digo a la gente del chat. Ya van a ver, muchachos. Bueno, contra Banfi el trofeo de campeones jugamos más o menos ahí. Benito JJ López.
Bueno, vamos por el empate River, ¿eh? Ahora con la línea de 5 y con Suárez. ¡Mano a mano, Suárez! ¡Gol! ¡Gol de River! 1-1. Venimos bien con los consejos. El centro atrás de Luquitas, el gol. La línea de 5, el empate. Festejo. Bien festejo, ¿eh? La mano boba. Voy a decir algo. En este juego lo único que importa es lo psicológico. En el momento en donde yo me caigo psicológicamente, Benito me hace 100.000 goles. Vamos a ver. Concentración. Solamente tranquilidad. Paciencia, que si lo separamos son paz y ciencia. Ahí está. Abrazo, Zampa. Modo Jorge. Muy desarmado para la contra, Boca. Sí. ¿Eh? Mucha gente en ataque y dos. Mira, manda los dos laterales. Pero mira, es una locura. ¿Eh? Hay tres tipos en la izquierda, no lo marca nadie. Mira los cinco en el fondo. Mira. Ahí está. Ya está mejor parado, River. Fíjate. Tiene un lateral bici, un extremo. Y va Ramírez por la izquierda. Pisa el área Ramírez. Bueno. Centro al medio. Ay, no llegó nadie. Me falta qué burro que soy, Bien. Ahí, igual. Lo veo bien a River ahora. Falta un rato largo. Se viene el triangulazo, mira. Le pasa a Borja, abre a la izquierda, pasó Milton, va Casco. Oh. Sí, chocó al rival. Sí. Faltan menos de 30 minutos, el partido está 1-1 y va Boca. Villa con la pelota, atención. ¡Ay! ¡Penal! Es un penal, señor juez. Estoy nervioso. La sanción máxima del deporte llamado fútbol. Yo creo que si empatan, la apuesta en el segundo partido tiene que ser fuerte. No, pero en la Bombonera no puedo empatar. Están con ganas de que apostemos fuerte. Sí, fuerte, sí, algo sí, fuerte. Con la billetera del otro somos todos Gardel. Mirá el penal que me robó. Andá a verlo al bar, hijo de puta. Ataca River. Casco y Juanfer. Otra vez con Casco, pisa el área, va. Milton pasa atrás. La tocó al medio. Pégale. Suárez, pégale, Suárez. No encuentra el espacio. Mucho toque en espacio reducido, poco cuadrado, ¿no? Bueno, faltan 20 minutos. Benito, ¿hay tiempo o no hay? Siempre hay tiempo. ¡Oh! La Benitoneta se viene. ¡Falta, señor juez! ¡Bien, Enzo! Está inclinando la cancha el árbitro, Luquita. No, dirige Lucas Comesaña el partido. Está muy ofensivo los dos, ¿eh? Sí. Es que Boca va mucho al ataque, ¿eh? Ahí sí la pierde ahí. Ay. Es que vos no te imaginas. Quiero poner nervioso, Luquita, pero... No, estamos bárbaros. Esto es un reloj. Ahí está, mira, upa. Upa, Ramírez, pasó Ramírez. Trasladó más de 10 metros, es un milagro. ¡Toda! Ramírez, centro. ¡Arco! Pero no. Dale. Era por abajo, Palacio. Sí. Advinculita, querido. Era la de Maxi contra My México. My friend. No era ahí. Ahí. Quedan 15. Está quedan poniendo 15. Nervioso el fondo. La langosta para Advíncula. ¡Está solo! ¡Centro por abajo! ¡Tiralo! ¡No hice eso! Antes. Intenté tirarlo por abajo. No, ¿para qué te trajo? Estaba para jugar más, ¿eh? Que solo estaba por el otro lado. No. Cosa rara, no. Ay. Lo voy a mufar, mirá. ¡No! Está más para Boca, ¿eh? Uf. Lo dijo Mariano, Luquitas, ¿eh? Pase de largo. ¡Quintero! ¡No! ¿Quién concha está atajando? ¡River! ¿Pero quién es el arquerito de Boca? Momento de déjà vu, ¿eh? Pero yo quiero... chiquito en un mal día. Uy, tengo el que hiciste, Benito. Esto es una... Quiero recordar que Benito, antes del partido, dijo Quintero tiene que jugar. Y Quintero le está dando la victoria. El más grande. Este pibe, brudo. La línea de 5 dando resultado. ¿El arquero? Y está en Barranquilla, Benito. El que puede, puede. ¿Viste el gol que hizo? Y tocó darle vuelta. ¿Qué juego? Tocó. ¿Está ganando con la camiseta, Benito? No. Dali. Por ahora sí. Yo no puedo creer el gol que hizo este pibe. Le pegó como una bombita. No te pierdas, Luquita. Dijiste que psicológicamente lo importante es no perderse. Ya está. Ya me ganó la cabeza. No, hermano, no. Falta mucho. Falta la vuelta todavía. No, boludo. Pero vos viste el gol que hizo. Vos viste el gol que hizo. Lo he perdido, ¿eh? Me parece en el tercero. Está para el cachetazo, Boca. Borja, Suárez. Ya hacen golosino. Igual, viste que le dijimos. Hay que pegarle. Sí. Lo tomo. Le pegó, te digo que me sorprendió el gol. Pegarle, con muchas ganas de que sea gol. Porque es que... solo porque era Quintero, si no, pateaba. Igual te... Dejarte un gol con Quintero de afuera del área. ¡Pegale! Rebote para Benedetto, la perdió. Uy, la contra. Ay. Uy. No. No rompa todo el... Lo que cuesta yo, viste, lo quita. No. No, además está muy lindo todo lo que armaron, por favor. Sí. Bueno, falta poquito para que termine la ida. Se viene la vuelta. Está Benito ganándole a Luquita Rodríguez por ahora. 2-1. Ay. Va Casco. Dale. Casco. Centro de Milton. Sí. Pase atrás. ¡Ah! Tapado el arquero.
La más difícil tapó el arquero y le hicieron la más fácil. Poné la que se termina. No. No hay tiempo. Bueno. No hay tiempo para más. ¡Dios! Ha ganado River en la ida. ¡Ah! Era el 3-1. Emocionante partido, Juanma. Tuvimos por lapsos, ¿no? Parecía que Luquitas lo tenía para liquidarlo y finalmente Benito, dice él con la camiseta, lo dio vuelta. Con un tiro, bueno, de Quintero que... ¡Qué golazo! Lo bancó, lo bancó. Estaba de suplente y lo bancó. Jugar como marca la historia. Bueno. Recordando lindos momentos, Benito, ¿no? Con ese gol de Quintero. Todo tiempo pasado fue mejor. Bien. Ay, mi Dios. Muy bueno el consejo de la línea de 5, ¿eh? ¿Viste? Hacenos caso, ¿eh? Muy bien. Es bueno eso que dijo. Claro. Toca escuchar, ¿eh? Claro. Ahí va. Y el que sabe directamente, anda formaciones, no lo muevas como hizo Benito, anda formaciones y poné la 3-4-2-1. Hay una que se llama. 3-4-2-1. O 5 en el fondo, si querés. 5-4-1. ¿Esto? ¿Dónde está Simón? Que no es la contraseña del iPhone de Mariano. 3-4-2-1. Hay una que es 3-4-2, que son como los dos extremos y un centro delantero. Esa es la que se usa. Lo que pasa es que tenés que poner a los dos extremos que bajen los carrileros, porque si no te va a entrar por todos lados, ¿eh? ¿Y cómo, concha? No, vamos a jugar. Palito no te dio ningún... Claro, sí, Palito. Palito. No me dijo nada, me dijo. Vamos a jugar con 5, va a jugar Rojo, Zambrano, Paul Fernández por Ramírez. Todo me gustó, todo. Todo. Ahí va. Fuimos abajo, nos defendimos y otra cosa. No, a Benito le gustaban los 4-4, pero después cambió. ¿Cómo? Ahora está. Hay que adaptarse. Esa línea de 5 férrea va a estar ahora para la vuelta, para cuidar el resultado. Entró Palavecino ahora. Palavecino. Bueno. ¿No era Palavecino? Dijimos, Palavecino. Palavecino. Y depende para quién. Bueno, vamos a ganar esto. Ah, como están las calles de Núñez, vuelta, Benito. Mirá. ¿Por ahí pasó el bondi o no? Aquel bondi, ¿no? Arranca, Juanma, hay que darlo vuelta, dice Boquita. Bueno, está ganando River 2-1 en el global, ¿eh? Bueno, si gana Boca por 1-0, hay que largue. Me gustaría unos penales, ¿o no? Sí, hermoso. Dale, lindo, ¿eh? Por ahora Boca, línea de 5 en el fondo. Nada, señor juez. Atención con Simón, ¿eh? Tocó para Juanfer, media vuelta. Ojo que ahora se van a animar a pegarle desde afuera, sí. Luquita, ¿eh, Benito? Todas para Luquitas tiran, ¿eh? No, para nada. No queremos penales, ¿no? Dale. Ya se va a saber la verdad. Dale, Fabrita. Atención querido, con Fabra. Dale, Fabrita, querido. Ah, esa está muy buena. Ese lateral es muy bueno. Lo usa mucho Nico Villalba. No es la especialidad. Ni hablar si termina en gol. Mirá la flechita cómo funciona la gambeta, ¿eh? Sí, ojo. Tremendo. Mirá. Barco, Borja. Yo creo que es un talentoso, señor. Porque para jugar con flechitas en la actualidad hay que tener talento. Es dedos. Como el que juega sin medias, ponele. Bueno, lo tenés que echar a la mierda. Nada, ¿eh? Y amarilla. Creo que amarilla sí, ¿no? No, nada. Ah, bueno. Nada. Y es que los primeros 10 minutos todo vale. Hasta el fondo, no, Luquita. Basta, viejo. Atentos, que va Roncaglia, que se ahí, pase atrás. Lo empata Benedetto, Benedetto por arquero. Dale al arco. El gol que se hizo Rossi el partido pasado, no se lo olvide, muchacho. No. Boca avisa, pero le está costando definir, ¿eh? Ay. No, qué buena pelota para Barco. Simón tiraba la brecha, falta. ¡Uy! Y te la pidieron ellos, dice Luca. Se viene la amarilla. Afuera, viejo. Sí. Amonestado. Tarjeta amarilla para Fabra y va para el vecino. Está buscando lugar para pegarle. Sí. Como en los juegos viejos, cuando tocas el recoveco, ibas por la derecha, empezabas a correr para atrás. No, Quintero, la con. ¿Cómo? No, ¿cómo? A Juanfer, no. Hizo gol de la victoria. ¡Falta! Eso pegando, tarjeta, tarjeta. Es una cosa espectacular. Vale todo, ¿eh? Te estás jugando como los viejos clásicos, ¿no? De Torresani, de... No, te apurás, papito. Me acuerdo, cancha de arriba, una patada de Nacho Fernández al pecho del rival. Laura un domingo, loco. Listo. No. Y tocó el domingo, ¿no? Benedetto va por el empate de Boca. Bien. ¡Epa! ¿Cómo se no jugó bien por adentro. ¿Soy yo o...? Falta, juez. Hay lesión. Ahí está lesionado, sí, ¿eh? Sí. Pero sigue. Sí, epa, va. Tira chiche. Pase. Sale Marcus Red. Recuperado. Bueno. Simón. Jugó para Borja. Casi penal, ¿eh? Ay. Enganchada, gordo.
Ayer casi hace un gol de taco, Borja, ¿lo viste? Está muy concentrado. Perdón. No, está muy metido en la marca. Hasta el fondo, hasta el fondo. ¿Qué hace? Pero no, pero es falta antes. Para que tenga un lesionado. No, cobró la falta anterior. Falta antes. Tengo un lesionado. Me sorprende lo de Roncaglia ahí, Luquita. ¿Qué crees que te diga? No, mira, no me di cuenta, está Roncaglia. Con razón, le estaba costando llegar al fondo, ¿no? Claro. ¿Por qué puse a Roncaglia? Pasalo en hasta, le dije. Y ahora lo único que tengo es a la vieja bajo. No lo vi. Pero pone a Villa, hombre. Claro. ¿Qué es eso? ¿Cambié de formación? No. Ahí tenés el equipo que... Bueno, un poquito cambiado, pero... ¿Cambié algo? No, es que... Estamos bien. Es el que tenía recién. Claro. Boludo. Es raro, pero es raro. Mira, está Vázquez central. Nada que ver. Pero... No, creo que pusiste algo así, editar... Ya sé, porque cuando lo toqueteo... Ya está. Claro. Ya sé lo que es. Lo tengo en defensivo. En ultra defensivo. Acá, claro. Y ahí lo vamos a poner en equilibrio. Claro. Con razón, Roncaglia hacía lo que podía, pobre Facundo, ¿no? Si le cuesta defender, imagínate ahí arriba, claro. Ahora sí, ¿no, Luquita? Ahora sí. Ahora sí. Estamos dando ventaja. Sí, con razón, decirle. Estamos todos con amarilla también en Boca. Bueno. Eso es Boca, ¿no? Ahí va. Bueno, Benito, hasta acá. Atentos que va. 2-1 gana River en el global, ¿eh? Parado. Uy, qué buena pelota. Romero, qué mano. Romero, sí. Era mucho un balrol hacia afuera, no hay definir, ¿no? Pero qué querés. Era demasiado, ¿no? Pero bueno. ¿Qué te pensás? ¿Soy un finalista de la última Game Cup? Atentos que va Juanfer. ¿Listo? No, va, no. Está gordo. Bueno, le recordamos a la gente, ¿no? Que se puede anotar, si juega más o menos bien al FIFA. UltimateCup.gg, GG, ¿sí? Te anotás y podés viajar a Estambul a jugar la final del torneo y además a ver la final de la Champions. Los dos finalistas de la Ultimate Cup van a viajar a Estambul a ver la final de la Champions. ¿Quién llega a la final de la Champions? Es la gran pregunta que les quiero hacer a ustedes. No, está muy metido, no te voy a contestar. No, en este momento la Champions está... La Champions es menos que la Copa Argentina en este momento, ¿no? Es anecdótico en este momento. ¿Luquita va a Estambul o no? Sí, allá estaremos. Bien. Está para llevar una play. Y acá termina el partido, gente. No, señor. No, ¡Suárez! Hizo bien. Luquita, arriba, por favor. Te quiero arriba. Falta mucho. Vamos. Falta mucho todavía. A las bandas, ahí. Atento, Copo, tocó al medio. Romero le pasa el pipa. Ahí pasó. Sí, son 3-2. Advíncula por la derecha, míralo ahí. Ahí se pase atrás, Villa Peguelé, tocó hacia el medio. ¡Oscar! Dale, Franco. Le pegó bien, ¿eh? La verdad que sí, era buena, ¿eh? Bombeadito el centro, primer palo, ¡upa! Nada. Mira vos. Sí. River ahora conservador, ¿eh? Sin llegar mucho, amiga, aguantando. Se habla de nervios, ¿eh? No, Benito, ¿estás nervioso, no? Yo. ¿Y la verdad? Listo. Tranquilo. Dale. La presión. Uy. La presión de River, pero si sale ahí, ojo. Sí, está la apuesta. Bueno, el pase. Atentos que va a vincular. Por el segundo. Se nubla. ¡Penal! No, ¡Penal para Boca! ¡Señoras y señores! La fabricó. ¡Penal para Boca! Hay un penal, pero... Todo balón. La fabricó balón. Lo de Di María. Mirá, le pone el cuerpo. ¡Balón! ¡Penalás! Ojo, el penal, es que no es fácil, Tienes que ponerlo en verde, Luquita, ¡El Pipa! Pateó. Robando como toda la vida. Dale, es un penalazo, gente. Ruido de mate de Román y 2-2. Clarísimo penal, ¿eh? Lo pudimos ver cómo lo toca abajo. ¿Eh? Le pegué bien. Es fantástico. Me tiré tarde. Sí, para... no. Digo, el árbitro era el de ayer, ¿eh? La única manera de atajar ese penal ahora en FIFA es dar un pasito antes, para que más o menos juega. Sí, tenés que dar un pasito antes porque si no... Decile, Benito, complicado. Gracias por avisarme. Claro. Te avisé un poquito tarde, pero bueno. A él le dicen no todo. Centro, no quería ir en contra de Luquita, perdón. Ay, Marte, Fabrita, va a Estambul, nos tiene que llevar. Uy, Penal. ¡Lo dio! ¡Penal para River! Este no cumple el árbitro.
Hay penal en Porto Alegre. No dejó ni la repe, fíjate, por las dudas. Atentos que va Borja. Ay, 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 qué rápido se mueve eso, ¿no? Se esconde en el joystick. Ay, ay, ay. Borja. ¿Cómo patea con la flechita? No es la pregunta. ¡Borja! ¡Dale! ¡No, no, no! La gran Edwin Cardona hizo. Dale, Agustincito querido. Qué flojito le pegó, ¿no? ¿Cómo se la vas a picar a Rossi? Como de la cruz. ¿Y ahora? Y ahora Luquita, psicológicamente, agrandado, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Fabra por la izquierda. Atentos que va a Boca. Lo quiere dar vuelta. ¡Centro, segundo palo! ¡Oh! Balón, balón. Ay, ay, ay. Es la última, ¿eh? Es la última del primer tiempo. Fabra para Paul. Tiempo cumplido. Le piden la hora. Listo, listo. Paul engancha y le pega. Toca al médico. Media vuelta del Pipa. Se la termina contra. El primer tiempo. La contra. ¡Oh! Patada. Menos mal que lo terminó, si no era una roja. Te digo. Te lo echaban, ¿eh? Está helado, Ceci, serio. Un escándalo. Buenos penales cobró el árbitro, ¿no? Ay, oh, che, estoy cagadísimo. Pará. Va a salir Varelita. Estamos todos en amarillo. ¿Cuál en fue más momento. Penal? ¿El que de Benito el o de Luquita? El mío fue más penal. El que me dieron a mí no fue penal. ¿Qué hace Palavecino acá? Ah, ¿por qué no está jugando Figal? Está roncado. Bueno, no, bueno. Medina. Qué momento, ¿no? Ahora, ¿eh? Jugársela, sí. Aguantar, 2-2. ¿Perdés un combo de Barger? No. Bueno. No, igual, creo que duele menos perder el partido que pagar el combo. Arroba Ultimate Cup OK. Sí, las redes del torneo se pueden anotar ya mismo, ¿eh? En ultimatecup.gg, el que gana el torneo y el segundo viaja a Estambul, nada más y nada menos. Sí, claro. Hay que hacer este muchacho. Va, en realidad los dos y juegan allá a la final. Juegan la final y después ven la Champions, Juanma. Qué lindo. ¿Cómo te ves? La verdad. ¿Te anotás vos? No, no me dejan. Si no... ¿Palito se anota? ¿Palito se anota? Sí, podría. Palito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, se ve arriba! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Qué tiró! ¡Qué bien que la hizo, porque se pasó de chichero! ¡Tenía paladar negro! No, tremendo. Llámalo a Doma, que. ¿Tengo nivel para ganar el clasificatorio? ¡Ah! No, buen veo. Nivel, Benito. Estás bien, Benito. Me veo en Estambul, ¿eh? Aparte, William, te pones el nick Soy de River y nadie sabe, William. Está, mira, Fito. Moreno. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! No, se está jugando. Bien, ¡qué bien que salió! No ¡qué nivel! Salir. Nunca mejor dicho, a cara de perro el qué clásico. ¡Qué bien que salió! Y mire, pasa el ataque, ¿eh? Estamos ¡oh, no, todos, no, no! No, no, tranquilo. Dijo, bueno, pará. Tranquilo, Díncula. Benedetto. Le pasa a Villa. Ah, offside. Creo que offside, ¿eh? Offside. No, no, no. No, no fue. ¡Centro al área! Lo cobró. Tres años delay de bandera. Muy real. Menos mal que no hice el gol, iba a ser un papelón. Ah, antes igual te hacías el gol, lo gritabas. Iban a sacar del medio y recién cobraron offside. Ahora por lo menos. Ay, ay, ¿cómo pasa entrar? ¿Cómo pasó Suárez? Tocó para... Ah, le gusta el lujo. Casco. Para el vecino. De vuelta. ¿Gol gana, decís vos? No, 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 no. ¿No? Seguramente haya más de un gol. De opa. Acá hasta el final. Dale, Villita. Corra, Villa. Ahí llegó hasta el fondo. Uy, se va Villa. Por la brecha. Qué linda, ¿eh? Qué velocidad la de Villa. Pisa el área. Tocó para atrás, ¿o no? Jugadísimo, ¿eh? Ya están buscando el penal. Y... Se engolosinaron. Ay, mi Dios. ¡Qué buena lindo pelota! Pase. L1, triángulo para Casco. ¡Al área Casco, Milton! No, Milton. Tocando para Juanfer. ¡Ay, Quinterito! No, ya era demasiado, ¿no? Dos así. La última es que Casco pateó el arco. Todavía jugaba en Newell's. ¡Ay, mi Dios! ¡Qué burro soy! No hay medio campo, Juanma. ¡Qué buena pelota de Suárez, Borja! ¡Mano, mano! ¡Dale, gordo! Quedan 30, ¿eh? No les quiero meter presión, pero se define con un gol, me parece. ¡Ay! Toca y toca a Boca. Que perdía 2-1, está 2-2, gol de penal de Benevento, tuvo penal Borja, lo erró. ¿Cómo se mete en este clásico? Ay, Boquita querido, estás todo cagado, Boquita querido. Nada, nada. Muy adelante Boca, ¿eh? Marca la mitad de la cancha. Medina. Advíncula, faltan 25 minutos. Al borde del offside Villa. Advíncula, le pasa a Villa. Advíncula jugó para el medio. Oscar. La está cuidando. Qué bien que lo hace Villa. Va por entrar al fondo. ¿Pase atrás o no? Toca al medio. ¡Advíncula! Digo, le ¿qué pegó? ¿Cobró? No, pero esto es una cosa espectacular. ¿Qué? Le pegó con una nugget. La tocó el muchacho de arquero, Armani. El muchacho. Nuestra River. La tocó este chico Armani. Creo que Benito le están temblando las manos. ¿Eh? No lo estoy viendo, pero me parece. No solo las manos. ¡Opa! Mirá cómo lo voy a perder, boludo. Iba a ser terrible. Se viene Borja. Suárez al área. Por el medio está Juanfer. Tiralo. Era por abajo. Faltan 20 minutos.
Hay espacios, ¿eh? Hay espacios para sí. Boquita. Uy, ay, 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 tíralo. Son tres contra dos. Ay, ay, ay. Habilitado Paul. Va Paul por la brecha, sale lejos Armani. Paul, 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 hacia el medio. ¡No! ¡Paul! ¡Qué golazo! ¡Gol de Boca! Yo no sé si Luquita nos hizo caso, le salió de milagro, pero eso va el rol hacia afuera y definición, ¿o no, Luquita? ¡Eso es lo que me dijiste, loco! ¿Viste? ¡Qué pisada! ¡Ay! Pensé por un momento que no lo hacía. Esto le pasa a Benito por no hacernos caso. Bueno, ¿y ahora? ¡Ay! ¡Buen partido! Estoy recaliente. Mirá, mirá lo que está haciendo. Ah, tremendo. Cuatro delanteros va a meter. Tiene que aparecer el Boca de Alfaro, Luquita. Y ahora, ¿sabes qué? Soldano de 8. Ah, vuelve Roncalli arriba, sí. Vamos todos para arriba. Ahí se viene. Por la izquierda va a atacar Benito. Este es por la Boca derecha de no puso Weber. Nadie. Puso a alguien por la izquierda y dijo, bueno, vamos por ahí. Es el Boca del Intrépido. Sí. ¿Qué definición? El que sacó, sacó todos los referentes del Intrépido, ¿eh? Sí. Sangre fría de Luquita Rodríguez para esa definición, tremendo, ¿eh? No, no siente la presión. Espectacular. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. ¡Pif! Uf, ahí ya pensé que no lo hacía. ¿Qué? Yo no te dejé la repetición del gol. Ah, tremendo golpe en la nuca después, ¿no? Bueno, ¿cuánto falta? 18 minutos. Igual, Benito, hay tiempo, claro. Lo tiene que terminar. Siempre. Va con todo, ¿eh? Sí, va con todo. Solari por la izquierda. Entró fresco Solari, ¿eh? ¡Centro de Solari! ¡Mano, solo! ¡No! ¿Pero cómo se pasa así, mi central? Sale a Rossi, ¿eh? Rossi acaba de salvar a Boca. Juanfer. Se acerca uno, ojo. Centro cerrado. ¡Rossi que salta! ¡Hace falta contra el arquero! Fíjate, ahí como le dio con el time finishing en rojo, le dio mucho al cuadrado. Ah, el time finishing es lo de tocar dos veces el de patear. Claro, claro. Sí, señor. Pero si lo haces mal, patea mal. Claro. Qué abierto está River, qué abierto está River. Quedó lejos. Benedetto pasa atrás Armani. Bueno, faltan 15 minutos. Y estamos perdidos. Con todo Benito, ¿eh? El Monumental. Silva el Monumental. Epa. Hay un par de silbidos, sí. Epa. Bien silbado. Lo ganaba River 2-1, lo pierde 3-2. Ay, se lo dieron vuelta en el Monumental, ¿no? Uf, duro, ¿eh? Qué duro. Hay que recuperarse de esto, ¿no, Benito? Difícil, difícil, pero hay tiempo. Falta, señor juez. Le quedan 10. Armani que sale del arco. Ay, ay, ay. Ay, Armani, ay, ay, la perdió, Armani. Le queda Paul. Paul por arriba, píquela. Ay, Paul se mete al área. ¡Ay! Ah, a ver si cobra penal. Esa es espectacular cuando hago eso. Soy tan idiota. ¿Cómo se la doy al que está al lado en vez de... Con la X. Por favor, pero no se puede ser tan idiota, boludo. ¡Vamos, pero va habilitado! ¿Qué pasa, Caco? Falta, falta, falta. ¿Qué falta? Nada, nada. No arrancó nunca, Juan. Es Boca, muchachos. Eso no es falta en Boca. ¡Ay, qué buen pase! Centro de Villa, sale Armani y quedan 6 minutos. Ya está totalmente desarmado, Benito. Sí, no, no. ¡Bien, Boca! Eso tampoco. Nada, cobró. ¡Ah, no cobró nada! Todo pelota, ¿eh? Y lo liquida Boca. ¡Ay, ay, ay! ¿Iba Paul habilitado o no? ¿Qué cobrás? Ya se empieza a hablar de arreglo. Arreglo arbitral. Se empieza a hablar de valijas. ¿Llamó a Daniel? ¡Ay, señor! Se viene Borja, ¿eh? El pase para Juanfer. Está habilitado por el medio. Puede estar, ¡qué buena pelota! ¡Está habilitado, sí! ¡Offside, señor juez! ¡Offside, señor juez! Cuando hay más de uno atrás, es offside. Sufrió. Opa, opa. ¿Qué hice? Terminalo, juez. Faltan dos. Busca más, ¿eh? ¿Quiere más? Y va por más con Villa. Se la llevó con el pecho. Villa y la pelota. Qué se bien. Tira al piso Martínez, no llega. Pase atrás, Villa. Benedetto. ¡Sí, Pipa, sí! ¡Sí, Boca, sí! ¿Le deja la repe? ¡Sí, Pipa, sí! Buen partido. No deje la repe, no deje la repe. Te digo, te mete un roscazo de izquierda. Tremenda goleada Benito en el Monumental, ¿no? Hay que echar a todos. Se tienen que ir todos, sí. Atentos, que va para el descuento Borja. La picó Borja. No, no era el momento para picarla, Borja. ¿Y en un penal? ¡Oh! La picó en... No, es verdad. No, lo de Borja queda para... Se vuelve a Colombia. Opa, ¡qué buen pase! El primero que se va es Borja. ¡Uy, Borja! Y ahora lo echan. ¡Ah, bueno! ¿Qué está pasando? ¡Ah, bueno! ¡No, hace Borja! ¡Borja! ¡Claro! ¿Offside? A ver, Clones, si sabés. Goles importantes, ¿no? Que no sirven de nada. Terminó, juez. Y lo grita, ¿no? Colombiano el muchacho. ¡Va a bailar ahora! Colombiano el loco. ¡Sí! Bueno, el combo entonces de Burger King queda para Luquita Rodríguez. Se queda con la apuesta. Ahí está el festejo a la cámara.
Ah, boludo, estuvo bueno. Le pido disculpas un buen nivel a la gente del chat. Dito, no sé cómo. ¿Cómo ganó el CAP? Ha coronado el CAP. Lindo partido, partido emocionante, Juanma. ¿Eh? Sí. Te digo, brindaron más de lo que esperaba. Eso es mucho. Estoy enojado. ¿Sí? Benito se va caliente. No, Benito estaba para jugar más. Se habla de que va a haber revancha, en mi casa, ¿eh? Tiraba el joystick. Se viene. Seguimos derecho, ¿no? No tenemos corte. Presentamos. ¿Querés revancha, Benito, en el futuro? Ah, ¿vamos allá? Vamos con los chicos, vamos con Juanma y con Mariano. Y ahora volvemos para acá. Bueno, vimos un partidazo, Juanma, la verdad. Sí, una serie bárbara, emocionante, que se definió con lo justo. Un equipo que arrancó abajo, ¿sí? Como Boca, después lo dio vuelta, penales raros, mínimamente. Y una definición hermosa de Benedetto para sentenciar la victoria de Luquita Rodríguez con Boca. En lo que es el arranque de esta Ultimate Cup que vamos a vivir durante varias semanas, ¿sí? Y los dos finalistas estarán viajando a Estambul. ¿Sí, Juanma? Estambul. Creo para ver la Champions. Creo que es lo más importante esto. Los que están del otro lado siguen a Luca, siguen a Benito, a Sarita, obviamente. Se anotan en la Ultimate Cup y en el caso de llegar a la final, viajan a Estambul a ver la final de la Champions. O sea, pueden ver un partido del Madrid o del City o del Bayern Múnich. El Milan, y ver a Luquita, que va a estar ahí. Ven a Luquita, claro, por supuesto. Y aparte, hay que recordar que ultimatecup.com/GG, ahí se pueden anotar en el torneo porque va a haber, como marcaba Luquita hace un rato, instancias eliminatorias, fases online, y después un presencial que va a ser en la ciudad de Buenos Aires y que va a tener la chance, los que lleguen ahí, por supuesto, de llegar a un lugar en la final. Que la final es en Estambul, así que es lo más importante. Quizá quien te dice en el mes de junio, te vas a Estambul a ver la final de la Champions. Sos jugador de Oxen durante un tiempo, por supuesto, compitiendo en FIFA. Por lo tanto, no solamente es para los amateurs, sino también para el que de pronto tiene la chance de encontrar un club. Claro, el que quiere ser pro. Quiere ser pro, Oxen está dando la oportunidad de viajar a ver la final de Champions y también ser jugador profesional. A ver, si no jugaste en un torneo presencial, también tenés esa oportunidad, que vivir la experiencia de jugar dos presenciales y uno en Estambul, no es poco. Así que tendremos la chance ahí en ultimatecup.gg, sí, en las redes sociales también de Ultimate Cup. Lo pueden seguir para conocer cómo va a ser, ¿sí? En abril, después en mayo, después en junio. Sí, señor. Las distintas etapas de este torneazo que tenemos, ¿sí? De la mano de Oxen y también auspiciado por nuestros amigos de Bargain King, que nos han atendido muy bien acá. Lo vi a Benito muy enojado, muy caliente después del partido. Sí, muy caliente. En este momento lo veo que lo están controlando. Sí, sí, salió nosotros pateando. Estamos en un sector, ellos están en otro, se fue re caliente. Sí, sí, sí. Se fue golpeando la mesa. Había unas nuggets, golpeó la mesa y las nuggets salieron volando. Sí, sí, sí. Está como loco, ¿eh? Pero bueno, tiene que volver, ¿sí? Para cerrar esta transmisión hermosa que hemos tenido. Y recordemos, ¿sí? Que los presenciales van a estar siendo transmitidos, ¿sí? Sí, señor. También en vivo, así que vas a vivir una experiencia hermosa de la mano de Oxen, siendo jugador profesional, tal vez viajando a ver la Champions. Qué lindo ver la Champions, Juanma, en vivo, por favor. La verdad, ver un partido de Champions no tiene comparación alguna. Espectacular. Obviamente, y si bien hoy a Benito le tocó perder, a Luquita le tocó ganar, la chance que tienen los muchachos y obviamente los que están del otro lado de anotarse en el torneo y de tener la posibilidad de viajar a ver la final de la Champions, más allá del torneo en sí, que obviamente es muy importante, es llegar para poder viajar a ver un partido único en el mundo, como es la final de la Champions, que se juega año tras año y que esta vez toca verlo en Estambul, luego de diferentes ediciones. Quizá quien te dice, tengamos un campeón diferente, se repita el Madrid. ¿Será el City, Alvin, finalmente? Claro, Benito. Yo quería el PSG, yo quería el PSG. Y obvio, por lío, pero bueno. Si es el City, creo que vamos a estar una buena parte de nosotros contentos. Sí, se juega Julián, ¿no? Porque está relegado por una bestia como Haaland. Pero qué, ¿no? Pero bueno, sí, no para hacer goles, es un animal. Bueno, ahora vamos a tener a Luquitas, sí, con Benito, con Sarita también, ahí para hacer el cierre de esta transmisión. Benito, que espero haya bajado. Sí, ¿sí? Aparte, ¿sabes qué? Poquito, porque ahora porque le van a hacer un par de preguntas de River, para ver quién sabe más. Lo único que le falta es que pierda eso. O Sarita, y ojalá que no le afecte esto para el desarrollo de la competencia. Porque una cosa es que te ganen al FIFA, pero que otro hincha te gane para ver quién sabe más de tu club, yo creo que para alguien como él le debe de doler bastante. Yo creo que se va directamente. Si perdió el FIFA y pierde esto... No. Aparte porque me imagino que van a apostar ahora a otra cosa más. Yo quiero una apuesta fuerte ahora. Si vamos a hablar de la actualidad de River, del pasado de River, una apuesta fuerte, ¿no? Sí, claro. ¿Vamos con ellos? ¿Vamos con ellos? Vamos con ellos a ver quién gana. Acá estamos. Se sumó Sarita. ¿A vos te dicen Sarita también? Sí, me dicen Sarita. Es terrible. Es un... Demasiados diminutivos hay. Es Benito, Sarita y Luquitas.
Antes no, no me gustaba que me digan Sarita. Ahora ya que no. Tengo 31 años yo para ser Luquitas y lo sigo siendo. Sí, sí. Se pone peor, les quiero decir. Pero bueno, queda bien. Sí, sí, es simpático. Genera Sarita. Ternura. Ternura. Acá estamos con Benito y Sarita, que vamos a hacer preguntas de River. Ambos son de River. Claro. Estoy nerviosa. Y hay presión. Yo quiero que sepa que yo estoy enojado, vengo de perder, así que tenés una ventaja, me parece. ¿Cómo es el sistema? ¿Lo organizamos nosotros? Perfecto, lo voy a organizar yo. Déjalo. ¿Vamos a hacer una y una? ¿O quieren que diga la pregunta y ustedes dicen yo y responden? ¿Cómo le prefieren ustedes? ¿Así? Como ¿puede ser? ¿Hay opción? ¿Hay... No hay opciones. Yo digo la pregunta y uno dice yo y tiene una oportunidad el que dice yo. Y si erra, va el otro. Luquita. Sí. Perdón, hago una pregunta porque me la aportas desde el chat. ¿Es peor perder la final contra tu clásico rival o descender? yo ya lo respondí muchas veces. Para mí es peor descender, pero... O sea, no hay nada más grave que descender, pero también no hay nada más lindo que ganar esa final que ganó River. Entonces, digo yo, la pregunta es en realidad, ¿qué preferís? ¿La infelicidad total de tu rival o la felicidad máxima propia? Y yo siempre prefiero que me pasen cosas lindas a mí, no que le pasen cosas feas al resto. Pero sigue siendo peor descender para mí. Si la pregunta es qué es peor descender. Benito. Yo coincido con todo lo que dijo. Uno vive para tener momentos felices y no hubo momento más feliz que ese, así que yo no cambio nada. ¿Sarita? Yo también, yo no lo cambio por nada. Y sí, claro, si ganaron, ¿qué van a cambiar? Ah, bueno, pero sí, podrían anular. Porque fue rival directo, o sea, River Boca a la final, quizás si Boca capaz lo mandaba al descenso a River en un partido así, ahí bueno, te lo puedo aceptar. Uno dice toda la explicación para termiarla al final. No es termiarla. Realmente, si la pregunta es qué es peor, me parece peor defender. Pero me parece mejor ganar la final a que se vaya a la B tu rival. ¿Qué querés que haga? Tengo pregunta de River. ¿Hacemos así? Dale. Yo leo. Y ustedes dicen yo. ¿Acá tampoco hay apuesta, Benito? Benito, por favor, pará de apostar, ¿eh? Estás perdiendo como la guerra. No te vayas me caliente. Me quieren hacer perder, evidentemente. Hay gente, no. Hay gente que me quiere ver yo perder. Yo tengo ganas. Venís golpeado, espero que... Esta es fácil, la van a saber los dos, así que esténse atentos. ¿En qué fecha se fundó el club? Yo. Lo peor que... A ver. 1901. ¿Pero qué fecha? Ah, 25 de mayo. Sí, ah. Mirá, pensé que... 1-0 Sarita, no sé si en el... No sé si le explicaron las reglas a Benito que tenía que levantar la mano y quedó ahí como... No, no, era yo, dice decir sí, yo. Sí, está bien, entendí, pero... ¿Quién es el máximo goleador de la historia de River? Yo. Sí. Ángel Labruna. Sí, señores. Esto es un 1-1. ¿Qué cantidad de goles? 1-1. La tercera pregunta es ¿cuántos goles hizo? Yo. 317. ¿Sí? 2-1, ¿la sabía, Benito? Tenía dudas entre dos números, pero sí, uno era ese y otro era 292. ¿Cuántos goles? 317. Mal. Esta capaz es más complicada. ¿Quién es el jugador con más partidos en la historia de River? Yo. Merlo. ¡Sí! 2-2. Reinaldo Merlo. Hay que ganar, ¿eh? Esta... No la van a saber. ¿Cuántos partidos jugó? No, ni idea. ¿Hacemos la aproximación? Dale, cada uno dice un número. Tírate un número. No sé cuánto... 500, ¿son mucho? Ponele, 500. ¿Vos dijiste 500? 600. Ganó Sarita, porque ganó... jugó 563. Estamos cerca de 600 que de 500. Está bien. Pero estaban ahí, ¿eh? Yo, bien. ¿Cuánto sí, partido eso. Promedio claro. Juega un futbolista profesional? Hoy en y día. Y ahora se juega mucho más que antes. ¿Messi cuántos partidos tiene? Y tiene... ¿Más de 1000? Cumplió 1000 en el Mundial. Cumplió 1000 en el Mundial. Verdad, por ejemplo, sí. Enzo ahora cumplió 200 partidos y tampoco es que hace demasiado tiempo claro. Jugando en River. Esto es 3-2 ahorita. ¿Quién es el jugador con más títulos y con cuántos? Yo. Poncio. Sí, Poncio con... Jugó Dudamel. 16. Sarita, ¿quién dice? Poncio con 17. ¡Ay, te lo ganó! Veniste, es el peor domingo del año. Por ahora. 4-2, Sarita. Ay, cómo justo... Leo Ponce con 17. ¿Quién es el director técnico más exitoso de River? Yo, Gallardo. Perfecto.
Gallardo. Entonces es 4-3. ¿Quién fue el goleador del ciclo Gallardo? Yo. Borré. Perfecto. No dice con cuántos goles, pero dice 55. Ay, 5-3. ¿Qué pasa? ¿Esto es 5-3? Sí, señor. 5-3. Quedan igual, Benito, quedan. ¿Cuál fue el jugador que más partidos jugó? En el ciclo Gallardo, entiendo yo, ¿no? Yo. Sí. Casco. Sí. 5-4. Esta la van a saber los dos. ¿Cuántas Copas Libertadores tiene River? Yo. ¡Ay, se lo ganó! ¡Para los dos! ¿Lo dije yo o ella? Vos lo dijiste. 4. Va 5-5. ¿Cuántas son? ¿Cuántas preguntas? Esta es la última. ¡Qué momento! No, pasa de la última a la saben los dos. Voy a inventar otra pregunta. Porque si no, se va a definir en relación a quién dice yo antes. Claro. Es una boludez. Es en qué año las ganó. Y los dos saben en qué año ganó River. Ay, qué pena. Empate. ¿Cuántos títulos tiene Ramón Díaz con River? Uy, difícil. Para que lo voy a googlear, ¿eh? No hay idea. ¿Contando todo como jugador también? No, como técnico. Como técnico. Por aproximación, supongo que no saben bien cuántos. No. Hay que jugársela, muchachos, ¿eh? Ahorita, jugátela. Para mí, por aproximación, ¿hacemos? Sí. Yo digo 11. 9. A ver, ya voy, ¿eh? ¿Encontraste un número? Esto dice, en 1995 tomó la conducción de River, logrando 5 títulos locales, una Copa Libertadores y una Supercopa. Me ganó entonces. Te ganó. La frase me ganó entonces es buenísima. Ganó Sarita. ¿Por qué dicen 14? No, ¿son eso o no? ¿Por qué dicen 14? Pará, ojo. No, igual pará. Es vayan verdad. A ver. No sé. No, no quizás. Pueden ser más, ¿De cuándo es ese? Capaz no está contando la vuelta. Después ganó dos más. Porque River con Ramón ganó un tricampeonato. Pará. Cuando se fue ganó dos torneos más. Ganó el torneo final 2014. Se habla de que me están robando. Un poquito. Acá, yo creo que son más de 10. Un segundo ciclo, ojo. Capaz que sí. Estadístico, palmarés. Ahí serían dos más. Y ahí gana... Ahí está, como gana River. Benito. Bueno, tiene. Es el momento VAR, entonces. Claro, están chequeando. Creo que sí, ¿eh? No, sí, tiene 5 en el primer tramo del 95, sí. el tricampeonato. En el 99, en el 2002... 5, la Copa Libertadores, esa Supercopa, 7, y después tiene bueno, entonces, 2014. Entonces, no, no, tiene 8. Ah. No, tiene 8. No, ganó ya. Vos habías dicho 9 igual, ¿no? Duro, Benito. Un domingo nefasto. Benito. No hay palabras, no hay explicación. ¿Cómo andan? Ahora toca hablar de River. Sí. Sarita, vos seguís a River todos los fines de semana por laburo. Exactamente, sí, vamos a la cancha todos los domingos. Y además metés entrenamiento y todo. Entrenamiento, eso. Sí, durante la semana vamos ahí afuera del predio, sino al Monumental y vemos qué pasa día a día. Pero supongo que para vos es un laburazo, porque sí, sos hincha de River y seguís a River. Sí, antes cuando no vivía acá en Buenos Aires venía siempre a la cancha. Claro. Bajaba 3 horas ida, 3 horas vueltas. Y nada, sí, re bien. ¿Y Benito? Ah, bueno. ¿Cómo pasó a ser tu transición de ser hincha de River ahora hincha y generador de contenido de River? No, pasa que arranqué muy chico, entonces siempre estuve haciendo algo y no siento que haya habido una transición. ¿No sentí, en algún momento no sentiste que hay cosas que no podías decir? No, por ahora no. ¿Todavía y no? Espero que eso no me pase. Pero tipo, si te sigue Borja. Y bueno... Él me sigue. Sí, es lo que tenés que hacer, ¿eh? Él sabrá por qué me sigue. Bien ahí. No, obviamente que hay que cuidarse en las formas, pero la opinión hay que darla bien. Y en un canal, supongo que también hay que cuidarse. No, depende. O sea, cada uno sabe. Pero tiene claro el punto límite. Con respecto a la Champions, cuéntenme ustedes porque no tengo idea. No vi la Champions de este año prácticamente. Espero voy a ir a la final y va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo, sí. Benito, ¿qué sensaciones, predicciones? Está bueno el sorteo, quedó un sorteo muy parejo, con algunos partidos lindos de ver. Te van a ver al City contra el Bayern, la verdad que ese partido lo estoy esperando. Sí, decíamos eso en la previa, charlábamos y decíamos como que de un lado quedaron quizás los equipos más fuertes
Y del otro, como va a estar más peleado, pero bueno, se va a vivir una linda final. ¿Quién es la estrella del Milan? Leao. Un portugués. Y le quedó del lado... Igual está bueno que queden dos lados. Un lado con los más fuertes y un lado con los otros. Porque sí o sí, sí la final, alguien que llegue claro. a la final va a ser un Borussia Dortmund de aquel momento. Sí, y... pero ponerle, no sé, el cruce del Bayern con el Manchester City es como... Claro. Por eso, no uno sé... de los dos va a quedar afuera ya. Depende de la lectura que hagas, porque quizás hay gente que dice mejor que los buenos se crucen en una final o que se crucen antes. ¿Cuál es tu equipo de Europa? El Arsenal, pero nada, no estamos en la Champions. No, no, no. ¿Y tú y yo, Sara? El City me gusta. ¿City? Sí. El Arsenal es muy de premierero sí. viejo, de levantarse en la mañana. Estamos ahí. Por sábado, verdad. Domingo en la mañana. Igual que ahora, ¿no? Claro. Todo muy La Torre. Claro, el Bambino, La Torre. Y nos toca ir a la final en Estambul. ¿Conocen Estambul? No, ¿vos? Ni idea. Estuve 8 horas en el aeropuerto. Pero... ¿Sí? ¿Cuándo? Tenía 19 años, unas pero vacaciones. No pudiste salir a recorrer, ¿o sí? Era de noche y tocó quedarse en el hotel que te dan... ¿Viste cuando haces una escala larga que sí o sí te tienen que dar un hotel? Llega un hotel y después me fui. Pero está bueno. Sí, yo estuve buscando ahí. ¿Sí? Está bueno. Y la temperatura también. A mí me copa viajar, así que va a estar lindo. ¿Luquita? Sí, Benito, sí. ¿Con quién te sacaste foto el otro día en el partido de Argentina? ¿Te pudiste sacar foto con alguien? Me saqué una foto con el huevo, Acuña, que me llevo bien. Y no, con nadie más. No le quise... Lo que pasa con Sir Leopold... o mejor conocido como Messi, es que él tiene muy entrenado el hecho de mirar al horizonte. Entonces no te da ese centímetro de... quiero. Y bueno, no pude. No te da chance. ¿Tenés foto con Messi? No. No tengo ni cruce. Sí, cruce de que pase por al lado, pero no tengo ni un... ¿Qué haces? ¿Todo bien? Ya se va a dar igual, ¿no? ¿Qué? Ya se va a dar. Digo. Sí, en algún momento... Esto pasa que queda largo también. Messi no es... Uno si piensa en Messi. Messi no va a ser conocido hasta que termine de jugar al fútbol. Va a ser cuando termine de jugar al fútbol y después. Obvio. Y tengo una edad muy similar. O sea, son un montón de años. En algún momento te lo tenés que cruzar. Sí. ¿Vos lo cruzaste alguna vez? No, nunca. ¿No? No, no. Es más, fui a ver un partido de Argentina ahora la primera vez. ¿Sí? He ido nunca, sí. Sí, 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 mal. El Monumental quedó zarpado. Está bueno, está bueno. Vamos a ir el viernes, así que falta poco. ¿No lo conociste todavía desde que estaba así? No, sí, pero digo que juega ahora el viernes. ¿Con quién juega River? Unión. ¿Por? ¿Torneo normal? El producto. El producto. Se viene. Vos dijiste que seguís más europeo que fútbol argentino. Y a ver. ¿Vos por laburo más argentino? Sí, más fútbol argentino, sí. Sí, sí, somos locales. Claro. ¿Vos? ¿Qué te gusta? Y yo miro más a Boca y las selecciones o las cosas... No, la verdad es que... Los grandes eventos. Pierdo, claro, pierdo fútbol puntos al decir que no me clavo un Independiente Talleres. Sí, sí, sí. La verdad es que no lo veo. De Champions, sí. Por tu bien igual, ¿o no? ¿Eh? Por tu bien, digo. Sí. Por tu salud. En este momento igual está para ver Independiente, porque viste que cuando pasan cosas así, situaciones límite, que claro... Ahí pinta, ¿verdad? Vale, es verdad, sí. Te llama la atención. ¿Hoy juega Independiente o no? Sí, Copa Argentina. Ganó 3-0. Ah. ¿Ganó 3-0? Mira, pero era por Copa Argentina. Sí, con Ciudad de Bolívar. ¿Y ustedes allá qué onda? ¿Siguen la Champions? Sí, claro. Yo siempre fui hincha del Barça, obviamente. Hincha del Barça, por favor. Y, pero estaba lío, ¿qué querés que haga? Sí, claro. No seguís, pero hincha es fuerte. Hincha, sos hincha de acá, un equipo de acá. Decir hincha del Barcelona es fuerte, ¿o no? Pero es... Por Messi, de hincha del Barcelona y hincha del PSG, hasta que lo empezaron a silbar. Claro, yo soy hincha de Messi en todo caso. Después del PSG, bueno. Coincido, es raro. Hincha de Messi. Hincha. El PSG no puedo ser hincha porque está tan mal. Como decir, soy hincha. Tiene que haber un fanatismo enorme. No, que te levantás a verlo, que mirás todos los partidos. Yo miro a ver cuándo juega Messi para ver cuándo juega el PSG. Me importa poco y nada ahora, menos que lo silbaron, ¿no? Pero sí miro cuándo juega Messi. ¿Pero cuándo silbaron? Siempre. En el último partido. El último partido. Sí. Antes fue raro, igual, porque lo saludaban, sí, en la previa lo saludaban y él saludaba a la gente, pero después durante el partido lo silbaron. Y además él después se fue enojado. ¿Y qué predicciones tienen, chicos? Ojalá sea la Champions del Napoli. Ah. Me gusta.
Sí. Yo prefiero al City. Pero es medio... Pero... Usted está apelando a la demagogia. No. Usted recién decíamos eso, Napoli con otro fuerte en la es final. Es una cuestión sentimental. Lo que está haciendo. Sí. ¿Puedo decir que tiene algún tipo de chance de llegar a la final? La verdad que sí, por el lado del cuadro que le tocó, sí. Sorteo. ¿Sí? Sí, además tienen el apellido, dígalo usted, porque no, a mí no me sale. Kvaratskhelia. Sí, escríbalo. Toma. Nah, bueno. qué bien juega ese muchacho, ¿no? Ahora, ¿con quién le toca a Napoli? Milán. ¿Y del otro cruce? Inter, Benfica. Y puede ser, son dos series que se tienen que dar. Sí, sí, el Bayern. Le contamos a la gente, ¿no?, que si sabés jugar al FIFA, sí, te tenés que anotar. ¿En dónde? En la Ultimate Cup. Tienen ahí las redes de Ultimate Cup para anotarse y para clasificar. Los 8 finalistas van a jugar y los 2 que son el finalista, los 2 finalistas van a viajar a ver la final de la Champions League. Con tremendo, nosotros. Qué locura. Va a estar bueno. Y ellos van a jugar allá la final, ¿no? En Estambul. Sí. Alguien va a pelar una PlayStation y se va a jugar esa final en Estambul. ¿Lo van a jugar acá en stream? ¿En este stream? El 5 de mayo, los 8, van a ver quiénes son los 2 que viajan acá en este stream. Y después allá en Estambul se va a jugar la final en este stream. Sí. Buenísimo. Para convertirse en jugador profesional de Oxen. De Oxen. Tremendo. Ah, nos habían dicho que mostremos esto, ¿no? Acá tenemos las camisetas. Esta es están buenas. Oxen. ¿Viste que la camiseta de eSports tiene un condimento de siempre ser de esta tela? Es verdad. Es muy duro para la gente no hegemónica, ¿no? Como nosotros. Este tipo de camisetas hay que ser muy lindo para que esto te quede bien. Le digo a la gente de eSports, manden... Y aparte, la gente que juega eSports profesionalmente no son actores de Hollywood. Entonces, no son Marcos háganse y Nacho. Una oversize. Claro, es verdad, toda entallada. Es muy entallada. Esto es para que se lo ponga Hamsik. Habla por vos, Luquita, dice la gente. Pero acá está la camiseta de Oxen y lo vamos a ver. Bueno, chicos, vamos cerrando, ¿no? Vamos cerrando. Estamos, bueno, a ver, bueno, ya con los cruces de la Champions, a ver quién es. ¿Cuándo juega el Champion? En abril. Sí, el 12 de abril, creo. Sí, la semana del 10 y del 12 de abril. Tenemos. Bueno, Benito, el próximo nos encontraremos con los que pasaron a la otra instancia. Benito, ¿se cierra un domingo negro? No digo el peor ¿cómo domingo se del sigue? Año porque acaba de arrancar el año, pero de los de hasta hoy, sin duda es el peor. La pasé bien igual, obviamente, pero sigo pensando en el penal. Hoy no vas a poder dormir. Sos un tipazo, nos estamos viendo. Gracias, Arita, por gracias estar. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por allá a los chicos que nos acompañaron casteando. Gracias a ustedes, muchachos. La verdad que la pasamos muy bien. Jugaron muy bien, ¿eh? La verdad que sorprendieron con el nivel. Estoy para jugarte uno. Sí, le decimos a Benito. Epa. Le decimos a Benito que arranque con el analógico, ¿no? Benito, jugaste un poco para atrás con las flechitas. En los movimientos te ganó Lucas. Sí. Yo perdí porque erré un penal, ¿no? Por jugar con la flecha. Yo perdí porque jugué con la cancha en contra, hermano. Aparte, claro, lo del árbitro dudoso, muchachos. Vamos a después hacer una revisión porque. Raro. Se va caliente, en serio. Gente, yo te vi golpear la mesa, te vi. Nos encontraremos la próxima. Gracias a todos por estar del otro lado. Y nos vemos con más de la Ultimate Cup que la vamos a ver por acá. Chau. Chau.